107.7, área urbana. Son las 9:39 en la mañana. Pues hace varios días hemos venido hablando de Anidia Edgar, de una palabra que puede tener un poco en el ambiente dos expresiones y dos significados. Uno, cuando tú tienes una posibilidad de encontrar una paz porque nace desde tu casa, porque sí, nace desde tú que eres padre, que te preocupas por, digamos, los valores de tus chicos, por un montón de cosas. Y lo otro, porque pues obviamente todos estamos de alguna manera aprendiendo a ser un gran, un buen, un mejor o un excelente papá. Bueno, igual estamos en ese camino, no hay un libro en donde lo encuentre uno para saber si eres el mejor papá o si no eres el mejor papá, pero también necesitamos un poco nutrirnos de un montón de cosas para que esta labor sea realmente efectiva, eficiente. Y cuando uno es papá, obligadamente hay que hablar de los chicos. Tú no eres papá si no tienes el chico, es imposible que lo hagas. Y tú, que hasta ahora estás ahí, pues entendiendo esto, no te entregues unas misiones solo para ti o solo para él. Esto hay que mirarlo de ambas partes. Lo vas llevando, lo vas orientando. Algún día tú le preguntaste a tu papá, Dani, oye, ¿cómo hago esto? ¿Tu papá te lo dijo, sí o no? Sí, claro. Seguramente. Sí, hoy a veces la vida cambia. A veces tu papá es quien te pregunta a ti. Ahora me preguntan. Bueno, listo. Entonces, es algo que en donde siempre serás el papá y siempre serás el hijo. Ahora yo soy la mamá. Y Red Papás es una organización que desde el año 2003 viene trabajando en un montón de cosas. Y una de ellas es en cuidar mucho los contenidos para los chicos. Hablamos de jóvenes, pero yo insisto que cuando uno habla de jóvenes, inmediatamente habla de papás. Inmediatamente eso va ligado, eso va implícito. Y desde esa época, pues, han pasado un montón de cosas. Primero desde Bogotá con unas inquietudes de unos padres que de una manera muy personal y voluntaria empezaron como a defender de Anidia Edgar, como los valores de los chicos, como el concepto de familia, como lo que significa realmente ser persona y ser respetado, ¿no? Y es muy importante eso, no porque eres chico, es que no, tú eres chico y tienes derechos y te podemos respetar, y te debemos respetar. Igual vas a crecer y bueno. Y al tiempo ha pasado y otras ciudades han venido recibiendo la información, se ha venido, digamos, extendiendo esta propuesta de Red Papás, y hace ya un buen tiempo Bucaramanga pues lo vive, pero nosotros a través de la radio, la voz 107.7, una inquietud pues más allá de personal, una inquietud general, hemos querido hacer una alianza con Red Papás, por una razón muy grande, y la primera es que vienen trabajando algo decidido, algo importante por los jóvenes, y volvemos a la misma historia, digamos. Cuando tus hijos los tratan bien, ¿cómo no te vas a sentir feliz? Si a tu hijo te va bien, ¿cómo no vas a estar feliz como papá? Entonces, empezando por esa figura, Red Papás, pues ha venido haciendo un montón de cosas, y ayer en la mañana, digamos que a mí, bueno, me tuve que ir a las 10 porque teníamos una firma de un pacto muy importante entre la alcaldía de Bucaramanga, Red Papás, que lo propiciaba, lo origina Red Papás, nace de Red Papás esta iniciativa. La alcaldía de Bucaramanga, pues, hey, gracias a Dios, ha entendido que esto tiene que ser así. Y nosotros, como una estación de radio, pues, como se lo hemos dicho a Red Papás, estamos comprometidos, pero hasta los zapatos, sí, totalmente estamos comprometidos, creemos en el proyecto, y desde aquí van a encontrar una estación de radio, ni siquiera aliada, propia para ellos, de ellos. Entonces, ayer en esa ceremonia, en esa actitud y actividad muy chévere, donde estuvieron algunos medios de comunicación, algunos chicos estudiantes, algunas personalidades de la ciudad, entre esas el doctor Luis Borges como alcalde de Bucaramanga, estuvo ahí pendiente, pues logramos vivir una experiencia muy chévere. Y hoy, precisamente, bueno, me adelanto un poquitín. Y ayer en la tarde, en Generación U, tuvimos a Ani y a Andrea, estudiantes del gimnasio Jaibaná, que nos contaron ellas qué fue lo que pasó ayer. Te digo que llegaron aquí a las 5:30. ¿Sabes a qué hora se fueron de acá? ¿Como a las 10? A las 7:00. No se querían ir de acá. No se querían ir de acá. Pero bueno, esa es un poco la historia para presentarles a ustedes a dos invitadas, primero muy especiales para nosotros, muy importantes para la U 107.7. En este caso hablo de la señora Amparo Rodríguez, que es la coordinadora de Red Papás en Santander. Amparo Rodríguez, este nombre lo van a ver por muchos lados muy pronto. Amparo Rodríguez, coordinadora de Red Papás de Santander, y Juliana Sánchez, coordinadora nacional del programa Ángel Protector. Amparo, buenos días, ¿cómo te va? Bienvenida, y bueno, un honor tenerte acá. Buenos días a todos los radioescuchas, a Fercho, muchas gracias, a los colaboradores, felicitaciones por esta emisora. Yo hablo como mamá principalmente, independiente de la profesión que tenga. Estoy comprometida con la niñez de Bucaramanga y Santander. Sí.
Nosotros desde Red Papás estamos trabajando para lograr que los niños y niñas y jóvenes adolescentes de Santander y Bucaramanga tengan un mejor entorno que les facilite a ellos seguir viviendo como lo que son, niños, niñas y adolescentes, en el marco de a ellos protegerles como niños sus derechos, derechos como ciudadanos, derechos como niños. Entonces, en ese marco trabajamos nosotros tratando de que el entorno les cree el ambiente propicio. Eso es verdad. Y convencidos de que los principales formadores de los niños somos los papás y la familia. Para esto pedimos ayuda del Estado, ayuda de la sociedad civil, ayuda de las instituciones especializadas, de las emisoras, de los periódicos, porque estamos viendo muy vulnerados los derechos de los niños. Es verdad. Y lo que hablamos, señor Amparo, cuando los chicos son afectados, ¿cómo de padres no vamos a sufrir nosotros? Lógico, ¿no? Va ahí implícito. Entonces no queremos, la verdad que estamos un poco, me disculpa la palabra, estamos un poco cansados de ver tantas cosas, pero también de ver un poco la indiferencia de la gente también, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? La verdad, hay que decirlo. Transportes escolares con un manejo de radio interno que yo no me lo puedo ni creer, oye. Piñatas de los chicos de 3 y 4 años en donde los padres de familia organizan la fiesta como si fuera para ellos. En los mismos colegios, algunos, no todos, algunos, permiten un montón de cosas que porque sí. Entonces no hay un control de esto, y lo que dice la señora Amparo, pues obviamente si el chico crece mal, todo va a seguir mal. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí, uno es consciente que la sociedad la construye la familia. Es verdad. Y a los niños hay que propiciarles un ambiente favorable, de lo contrario la sociedad se ve afectada y tienen que actuar ya las autoridades a castigar, y ese no es lo que queremos, sino construir y formar ciudadanía y sociedad, ¿no? Eso es verdad, y es importante que entre todos hagamos un buen equipo de trabajo. En el marco de Desarrollo por la Paz, ¿no? Eso es verdad. Juliana Sánchez, coordinadora nacional del programa Ángel Protector. Juliana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Fercho, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, casi que no te alcanzo a coger, ¿no? Desde ahí vas, mira, la maleta está acá, Yanira. Ya, acaba de llegar. Se va para Bogotá, a sus labores. Ah, se va. Pensé que llegaba. Ayer estaba en el evento, entonces estaba casi que fue la conductora de todo lo que pasó ayer en la mañana. Pues, Juliana, ¿por qué no nos haces un favor y nos cuentas un poco, y le cuentas a los oyentes de la U107, bueno, y a mucha gente que hasta ahora nos oye, hey, gracias por oírnos, de verdad, en muchas partes del mundo, en muchas partes de esta región, ¿cómo se vivió lo de ayer y qué fue lo que pasó ayer realmente? Ayer se firmó un pacto que se llama Alianza Protectora. Este es un acuerdo de voluntades a través del cual todos los firmantes nos estamos comprometiendo a velar por la protección de niños, niñas y adolescentes, evitando el acceso al alcohol y a otras sustancias psicoactivas. ¿Evitándolo a través de qué? A través de la generación de estrategias de uso adecuado del tiempo libre, de un uso positivo, de un uso constructivo del tiempo libre. Estuvimos ayer en el Salón Andrés Páez de Sotomayor, en la Alcaldía de Bucaramanga, y ese pacto convocó al Estado, a las autoridades, a los medios de comunicación, a padres y a madres, sector salud, al sector educativo y a muchos otros actores de la sociedad, en donde todos tenemos responsabilidad, todos tenemos algo positivo que hacer por los niños, niñas y adolescentes en el país. Eso es verdad. Cuando uno firma un pacto como esto, Juliana, pues asume compromisos, ¿no? De esta radio, por lo menos, pues nosotros le hemos dicho a la gente, de hecho lo escribí en el Facebook, porque pues pusimos la foto en donde salimos con Juliana, con la señora Amparo, con el señor alcalde, y la gente pues escribía cosas muy chéveres que les agradecemos. Pero nosotros les decimos algo, y lo hemos dicho aquí siempre, nosotros no somos una emisora de moda, no nos preocupa eso, no nos interesa eso. Somos una emisora que tiene que aportar y tiene que ser un vehículo para que tú que estás ahí te entretengas y te eduques, no más. Obviamente, en medio de todo esto pasan un montón de cosas. Te entretengas sanamente y te eduques, que esto te sirva, te acompañamos en procesos, promovemos un montón de cosas de tu vida, rescatamos y resaltamos tus valores porque sabemos que eres importante, porque tienes una función aquí en la vida que la vas a cumplir. Y en esa protección, Juliana y señor Amparo, lo que queremos que la gente entienda es que también debemos asumir una posición muy, un poco decisiva. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos favorece realmente? ¿Qué es lo que nos aporta finalmente? Y lo que estamos buscando también es que la gente, todas, los chicos, los padres y todo el mundo entienda que si tú no tomas decisiones, no esperes a que la tomen por ti. Es increíble que la gente le toque tomar decisiones
por los demás. Es increíble esto. Y queremos que la